It's time for two. ¿Que llegaba tarde? Bueno, pues ya ves cómo está esto. ¿Qué ha pasado? Pues aquí no hay nadie porque dicen que hay un virus. ¿Hay un virus? Sí, dicen que hay un virus y entonces pues... ¿Y se ha suspendido el acto? Se ha suspendido, efectivamente. Vamos a ver, tú me llamaste hace unos días y me pediste que te viniera a presentar. Eso es, claro. Hoy es, no me he equivocado de día, 13 de marzo 2020... Sí. Así es. Y estaba programada la charrada. Uh-huh. La charla propuesta sobre la crisis demográfica. Uh-huh. Así es. Y he venido hasta Vic. Tú has venido de Madrid. Claro. Y no hay nadie. ¿Te has fijado? Sí. ¿Qué ha pasado? Está vacío, sí. Un auditorio precioso. Precioso. Elegante, cómodo, pero vacío. Vacío. Qué tristeza. Sí. Yo tengo que decir que estoy bastante en desacuerdo con la situación. Yo no entiendo por qué se deberían de suspender este tipo de actividades en las que la gente de a pie nos informamos y no sé, me parece una sobremedida, ¿no te parece? Por supuesto, claro. Y vamos a ver, además de que... ¿En qué queda la libertad individual, el derecho de expresión, el derecho de reunión, cuando a través de una operación de, digamos, promover el miedo colectivo y el miedo individual, se ha pateado, o se está pateando estas libertades básicas con unas medidas que primero no se toman, luego se toman en avalancha, se copian de Italia, el modelo italiano se intenta aplicar en nuestros territorios, sin embargo, nadie dice nada del modelo alemán, que también están tomando medidas, o del modelo francés, ¿no? Por tanto, pues estas cuestiones tienen que quedar como elementos de reflexión. ¿Esto es real o es un mal sueño, un delirio? ¿Qué está sucediendo? Que con el catastrofismo se está dando una versión extremadamente catastrofista, una versión que va entre el miedo y el pánico, y una acumulación de medidas de todo tipo sobre la base de unos aparatos de propaganda que no tienen en cuenta ni la pluralidad, ni la diversidad, ni la libertad de expresión, ni un hecho estrictamente médico. El miedo no cura. El miedo enferma, el miedo ataca las capacidades para el combate contra las enfermedades, nos hace inmunodeprimidos. Por tanto, necesitamos superar el miedo, echar una mirada de racionalidad, de optimismo, incluso de cierta broma a lo que está pasando, al mismo tiempo que nos lo tomamos muy en serio como garantía de una salud óptima. Los que se dedican desenfrenadamente a meter miedo con la intención de que así lograrán que los individuos, las personas, una a una, se atengan a sus medidas preventivas de confinamiento y encerramiento, deben de saber que con eso están empeorando la capacidad de cada una de las personas para defenderse de los agentes de la enfermedad a partir de su sistema inmunológico. Eso es un hecho indudable. Entonces, vamos a ver si rebajan la presión, rebajan la tensión y permiten que diversas formas de entender lo que está sucediendo pues, puedan expresarse. ¿Control social? Pues el control social no puede realizarse. Tiene que haber siempre un cierto respeto por la libertad individual, por la libertad grupal, incluso diría una cierta humanidad. No somos cosas, no se nos puede tratar simplemente como alguien al que se amenaza, como un niño al que se le enseña la mano y se le hace así para que obedezca.
Esto es un fenómeno propio del Estado policial, de la militarización de la sociedad. A mí me preocupa mucho ver imágenes en Italia con el ejército, con los militares controlando a la sociedad. El control militar de la sociedad es la solución. ¿Por qué solo en Italia? Me pregunto, ¿por qué solo en Italia? Entonces, ¿ese es el modelo que se va a seguir aquí? Bueno, luego, la anulación de la persona. Lo primero que hay que hacer es movilizar los elementos positivos de la persona. Por ejemplo, un cierto optimismo básico o al menos una cierta serenidad. Incluso los que quieran ser pesimistas, que lo sean, pero con serenidad, con racionalidad, para que las fuerzas internas que nos mantienen vivos y nos mantienen como somos desde hace 500 millones de años sigan operando. Nada es peor que el miedo mata y el pánico supermata, ¿no? Por tanto, vamos a ver si confiamos en nuestras capacidades, nuestro sistema orgánico, nuestro organismo tiene fuerzas interiores que nos permiten hacer frente a las enfermedades, a las disfunciones, pero hay que animarles y ayudarle. Y esto se hace a través de una concepción racional, reflexiva, ligeramente optimista o por lo menos no abiertamente pesimista. La gente que se ha convertido en inquisidores, gente de la calle que le ha dado un ataque de miedo y se han hecho inquisidores y miran al otro con sospecha, por favor, os ruego que le miráis con afecto. La ayuda que le podéis dar en una situación así es una ayuda de afecto, de simpatía, de cordialidad, de tratarle con humanidad a todas las personas, tanto a las que tienen enfermedades que les hacen más vulnerables como a las que están sanas. Entonces, ahora no se puede dar la mano, no puedo decir tenderle la mano, pero sí puedo decir echad sobre los demás una mirada de amor porque esto es curativo, porque si vais a dar la mano a lo mejor no la aceptan por aquello de, bueno, ya sabéis lo que dicen, ¿no? Entonces, sin embargo, la crispación, la agresividad no funcionan, dañan al sistema inmunológico. Como he dicho antes, pues todo esto, el estrés que provoca, la incertidumbre, la ansiedad sobre lo que va a pasar. Lo que tenga que pasar lo vamos a vivir juntos, lo vamos a vivir cordialmente, lo vamos a vivir humanamente. Por tanto, no necesitamos elementos negativos, sino elementos positivos. Y luego las medidas de higiene básicas racionales, pues vamos a ver si las tomamos, pero que se nos deje a quienes disentimos de la línea que ha adoptado el gobierno español atropellada y estúpidamente, ¿no? Cuando alguna gente ya había propuesto medidas parecidas, pero mucho más suaves, hace 15, 20 días, el gobierno español, todos sabemos por qué, no las quiso tomar y ahora se nos ha lanzado al cuello de una manera intolerable, ¿no? Entonces, yo tampoco creo que sea lo mejor. Por ejemplo, vamos a ver, los niños confinados en las casas, los niños necesitan tomar el aire, necesitan pasear, necesitan moverse. El confinamiento en las casas no le va a crear una enfermedad psíquica y física, o sea, psicosomática. Quizá cuando se haga el balance dentro de un año de todo esto resulte que lo que se está haciendo en contra de la salud de la gente es mucho más de lo que se está haciendo a favor. Y estoy seguro que algunas personas que ahora se han dejado dominar por el miedo, incluso por el pánico, cuando recapaciten se avergonzarán de sí mismas. Cuando recapaciten, solo en 2 meses, entonces os digo, no esperéis 2 meses, avergonzar un poquito ahora de lo que estáis haciendo, no nos presionéis de esa manera a quien, de una manera consciente y con serenidad y sin negar que, bueno, pues quizás sea grave o quizás no, pero intentamos aportar ese mínimo de comprensión, alegría, simpatía, serenidad, con independencia de cómo vaya la procesión por dentro. Quizá por dentro no estemos tan tranquilos, o quizás sí. En mi caso estoy completamente tranquilo, y no soy ningún chalado, pero yo estoy completamente tranquilo, y nada me va a dejar, me va a hacer que deje de estarlo, y nada me va a quitar la alegría, el optimismo, y el incluso hacer alguna bromita, sin por eso, pues bueno, hay unas normas básicas de higiene, de autocuidado corporal y espiritual, que nunca deben ser olvidadas, y en una situación como esta, menos. El individuo es esencial, no se le puede aplastar, no se le puede manipular, no se le puede adoctrinar. La sociedad actual, que tiene centro en Madrid o en Bruselas, está volcada en el adoctrinamiento de una manera enloquecida. El adoctrinamiento crea un fenómeno psíquico de angustia, porque como estás adoctrinado y esas ideas no son tuyas, no te las acabas de creer del todo. Y los fenómenos de ansiedad y de angustia, que son tan importantes en nuestra sociedad, vienen en parte de este adoctrinamiento. Por tanto, vamos a ver si en vez de subir el tono del aleccionamiento, lo rebajamos.
Tenemos que vivir con normalidad, tenemos que aportar humanidad a una visión perfectamente deshumanizada, estrictamente médica. Los seres humanos no somos solos objetos médicos, somos seres humanos. Y entonces que se nos tenga en cuenta en toda nuestra complejidad, que hagan de nosotros seres holísticos, seres de la totalidad, y no solamente sujetos a los que hay que perseguir para curarles o impedir que se enfermen, que además eso no es función principal de los médicos. La enfermedad y la salud es derecho y deber de cada persona, derecho y deber de cada persona. Y los médicos, como muchos, son auxiliares, auxiliares de cada persona, y no dictadores que nos dicen lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Y nada más, quería acabar con dos frases, que es a mal tiempo, buena cara, y otra cosa que hoy se ha olvidado, pero cuando yo era un chavalito se decía mucho, que era aquello de arriba los corazones, claro que sí, porque al subir arriba nuestros corazones y nuestra intensidad emocional, estamos perfeccionando de la mejor manera posible nuestro sistema inmunológico. Y pues nada más, que a ver qué pasa con esta tormenta y seguimos en ello. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth.